años, poder hacer esta actividad que ha sido como un sueño realmente poder realizar. Lo que vamos a hacer hoy día, lo que vamos a hablar, lo que vamos a conversar, tiene que ver fundamentalmente con el contexto, con la experiencia de lo propiamente escénico. Yo, de acuerdo a mi formación, otras formaciones que tengo aparte de actor, que tiene que ver con el aprendizaje, tengo puras sensaciones, pero tengo una certeza, que el aprendizaje se produce en espiral. Vale decir, uno aprende algo o enseña algo y vuelve a visitar los mismos lugares muchas veces con grados distintos de profundidad. Nosotros tenemos que entender que en los 80 en Chile, antes en el resto del mundo, por supuesto, apareció o tuvimos acceso al conocimiento de la semiología teatral, ¿sí? O semiótica teatral, se dice. Pero el gran aporte es decir que el teatro es el arte de la puesta en escena, que no era así siempre. Eso cambió. En Chile a partir de los 80, tal vez un poquito antes, pero así con nombre y apellido a partir de los 80. ¿Qué implica que sea el arte de la puesta en escena? Que el teatro, en ese momento cuando dice el arte de la puesta en escena, el teatro se independiza de las otras artes, fundamentalmente de la literatura dramática. Porque estaba el gran arte, que era la literatura. Dentro de la literatura dramática, las obras de teatro, que estaban escritas para ser representadas de la manera que estaban escritas, ¿no? Por lo tanto, el teatro deja de ser, con el advenimiento de la semiología teatral, cuando lo nombran como la puesta en escena, deja de ser, yo una vez lo escuché decir así, deja de ser una sucursal de la literatura. Acción. El hacer teatro es un gesto, en términos valóricos, de solidaridad absoluta. Es pura solidaridad. ¿Por qué es pura solidaridad? Porque ¿qué es lo que es? Es un grupo de gente distinta que se pone de acuerdo para contar algo porque consideran que ese algo es importante de ser contado. Ese gesto de ponerse de acuerdo y contar es profundamente solidario. Y si uno va al diccionario de sinónimos y antónimos, el antónimo de solidaridad es la competencia. Cuando Teatro La Peste me planteó la invitación a exponer alguna temática para estos seminarios, a mí me surgió la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Fundamentalmente soy un periodista, soy una persona interesada en las comunicaciones.
soy una persona que tiene todavía, creo yo, un acercamiento en preparación al cine documental, ¿qué puedo hacer yo en un seminario que está dirigido fundamentalmente a actores y estudiantes de teatro? Entonces, me di un montón de vueltas, y en un momento dije, me parece que hay algo, por lo menos hay algunas cosas, que emparentan bastante lo que es la comunicación, pero sobre todo, algunos problemas de representación del cine y del cine documental con el teatro. Fundamentalmente nosotros hoy día vamos a ver tres cosas. Ojalá que me alcance el tiempo para tres. Vamos a trabajar un poco sobre los problemas de representación en el cine documental. Vamos a trabajar con algunas técnicas del cine documental contemporáneo. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a trabajar con la performance audiovisual. Vamos a comenzar nuestra presentación hablando de un señor que es un señor francés, que es un director y teórico de cine. Y este señor, ahí está su nombre, se llama Jean-Louis Comolli. Jean-Louis Comolli pertenece a una generación bastante especial dentro del cine francés. Es contemporáneo a lo que fueron los fenómenos del año 68. La revuelta estudiantil del año 68, toda la puesta en crítica de diferentes elementos culturales y políticos que existían no solamente en Francia, sino en el mundo occidental, tienen cita en el famoso año 68 francés y después. Jean-Louis Comolli es un director de cine, teórico de cine, realizador de documentales, y Jean-Louis Comolli va a trabajar en esa época, el año 68, probablemente en una de las revistas de cine más reputadas del mundo, que es Los Cuadernos de Cine, Los Cahiers du Cinéma. Jean-Louis Comolli, que todavía está vivo, es un señor que ya tiene aproximadamente unos 70 años, va a desarrollar una serie de miradas sobre el cine y sobre la representación que me parece que son tremendamente fértiles o tremendamente nutritivas en lo que se refiere a nuestra discusión de hoy. Antes de eso, tengo que decir de que Jean-Louis Comolli, para entender a Jean-Louis Comolli, hay que tomar fundamentalmente dos elementos. Uno es el psicoanálisis de Jacques Lacan y el otro es el marxismo. Y el marxismo es una clave francesa, 1968, que es Althusser. ¿Cuáles son los elementos indispensables para desplegar teatro? El actor, el espacio. Ya, el actor, el espacio, ¿y qué más? Los receptores, que sería el público. Ya, o sea, tú dices que es el cuerpo, el espacio y el texto. Y todo eso en función de alguien que lo recibe y que es el espectador. Si tú dices, ok, ya, tenemos cuerpo, tenemos texto, tenemos espacio. ¿Cuál es? Sí, lo que pasa es que, a ver, uno podría decir que estos tres elementos cruzan el espacio de la ciudad, claro, todo el tiempo. Ahora, lo que quiero enfocarme es cuerpo, texto, espacio. ¿Ya? Da lo mismo como yo lo puedo ordenar como director, ¿ya? Pero desde algunos de estos lugares uno entra para constituir el espacio de la teatralidad, ¿me entiendes? O sea, yo puedo partir desde el espacio, yo puedo partir desde el texto, yo puedo partir desde el cuerpo. Por cualquiera de esos lugares por los cuales yo parta, desde algún registro, tendré que finalmente interactuar con los otros. Yo lo que quiero decir es que en mi caso particular, y desde donde me gusta, por así decir, pensar la teatralidad, es a partir del espacio escénico. ¿Ya? Ahora, comúnmente, y en términos como de la legitimación de la teatralidad, siempre el punto de partida o casi siempre es el texto, ¿no? Ahora también hay muchas poéticas de la teatralidad que lo que acentúan es el trabajo del cuerpo del actor, ¿me entiendes? Cuando un cuerpo se sitúa en un espacio vacío, igual está interactuando con un espacio, ¿se entiende? Pareciera ser como imposible no desligarse de esta triada. Es cuerpo, es texto, es espacio. Cuando uno piensa en el teatro, menos el teatro, más que
Esto es simplemente una pregunta. ¿Cuánto de lo que hacemos es pura, es casi el lugar común de nuestro oficio? ¿Cuánto de lo que hacemos es indispensable para nuestro? ¿Me entiendes? Y es una pregunta. Entonces, porque ser programático, o sea, lo que quiero decir, no significa como que ahora todo tiene que ser actuado en la mesa. O sea, yo me hice la pregunta, y para mí las imágenes son indispensables. No es muy programático que digamos, mi escenografía son cualquier cosa menos programática, ¿cachai? Son muy barrocas, etc. Pero yo sentí que eso era, lo voy a ocupar otra palabra, y que yo creo que es súper importante para la dirección, era irrenunciable para mí. Cuando uno piensa en el teatro menos el teatro, creo yo, está pensando, bueno, si renuncio a cierto, o sea, ¿qué cosas puedo renunciar y cuáles son irrenunciables para mí? Para mí como director es irrenunciable constituir en escena espacios, mundos, atmósferas. Si para mí no existe eso, para mí no existe sentido en hacer teatro. Es irrenunciable. Yo con esto no quiero decir que el teatro tenga que ser así. Digo que para mí adquiere un sentido al ser así. Es irrenunciable. Un conflicto que yo tengo con algunas compañías de teatro, sí, es que hay extremos muy grandes que son o demasiado pedagógicas o también que son demasiado herméticas. Sí. Entonces, el fenómeno del teatro se alimenta también de la asistencia de público, no yendo al tema comercial, sí, sino que de que uno está buscando tener receptores de lo que quiere mostrar, de la reflexión social que quiere plantear. ¿En qué momento el director se hace cargo dentro del proceso para poder hacer un nexo con ese público? Sí. Lo que pasa es que, te entiendo la pregunta, pues tú me dices, está lo pedagógico y está lo hermético. Cuando uno habla de lo hermético, habría que distinguir si eso hermético es. Es hermético porque no me interesa, no me provoca nada y además no lo entiendo. O me pasan cosas, me interesa, pero no lo entiendo. Y me dan ganas de entender, ¿me entendí? Claro, sí. Yo creo que cuando una obra es hermética es porque me da lo mismo, no la entiendo, no la comprendo, claro, pero no la quiero comprender tampoco porque no me interesa, ¿me entiendes? Sí. Y entonces tendré que pasar de largo. Pero si finalmente, yo lo que tengo una sensación es como cuando uno ve una película y de repente ya veo una película, no sé, polaca, y no sé polaco, y justo me la piratearon y no tiene subtítulo. Pero como que uno queda atrapado, ¿me entendí? Y uno no entendió mucho, pero igual uno entendió. La dramaturgia no cabe en el género dramático de la literatura. No cabe, es imposible. La dramaturgia es un ejercicio que atraviesa el teatro. ¿Ya? La palabra dramaturgia, a mí me gusta ir a la esencia, ¿no? Y yo vuelvo a los griegos, por mucho que considere que hoy día estamos en una etapa llamada, comillas, postmodernista, hay que volver a los griegos. La dramaturgia es una palabra maravillosa, que está formada por dos palabras, drama y liturgia, obvio. Tenemos claro lo que es drama, ¿no? Para los teatreros, para los griegos, drama es el sinónimo de teatro. Lo que nosotros hoy día llamamos teatro, ellos no lo conocían como teatro, ellos siempre lo llamaron drama. El teatro era el lugar en que se ejecutaba el drama. Por lo tanto, el drama es teatro, acción, conflicto, etc. Liturgia es ¿cómo se llama? Un sufijo. ¿Cómo se llaman las terminaciones de la palabra? Sufijo, ¿no? Hoy día, perdón. Es un sufijo. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué palabra que termina en turgia? ¿Se acuerdan? Ceremonia. Usted es alumno mío, o sea, sapillo. Liturgia, no, pero antes de pasar a eso, ¿qué palabras son similares a la liturgia? Que termina en turgia. Liturgia. Liturgia, y otra. Una que no termina exactamente en turgia, termina en urgia. No urgia. Metalurgia. Y no ser prejuicioso. Yo creo que uno tiene que. Otro gran paso de dramaturgo es no ser prejuicioso. Porque ¿qué es lo que pone en juego en una escena? Un conflicto, ¿no? Y si yo pongo un bueno y un malo, es una tontera, ¿no? Por eso el panfleto no funciona tanto. Funciona un rato, pero a la larga no funciona. Yo tengo que convivir y tengo que hablar del criminal desde el crimen, no del criminal desde el que lo juicie. El teatro hace rato, es de Genet que viene hablando de esto. ¿Ya? Esas son algunas condiciones que yo, que no tienen que, no pasan por lo técnico. Hay técnica, por supuesto que hay técnica, pero la técnica se aprende como se olvida.
Es como aprendí a andar en bicicleta. Alguna vez tuviste que estar consciente de cómo andar en bicicleta y esto te duró una semana. Pero no es que aprendiste una tontera, estás pensando cómo andar en bicicleta. Hay que disfrutar la bicicleta. Con la técnica me pasa un poco lo mismo. A mí, yo tengo contradicciones. Pucha, que hay alumnos míos, no lo puedo decir en voz alta, no escucho mejor. Yo tengo contradicciones muy fuertes con ser profesor en la academia. Porque tengo claro que en la academia uno genera una sensación de la norma, de lo que debe ser. Y yo creo que no existe un debe ser, no existe, obviamente no existe una receta, pero tampoco existe una fórmula. Porque las formas de crear son tan distintas como cada uno las asume. Y porque finalmente las técnicas son cuestiones que se aprenden para olvidar. La esquina del pasillo, la blancura del pasillo muy bien iluminado hace que el ritmo de la gotera sea un sonido suave y fuerte a la vez. Tenía sueños con Cristina Ricci. Me besaba con sabor a menta. Eso era por las noches cuando apagaba el TV. Luego despertaba y todo era igual. Todo era una letanía entre las escaleras de la esquina esperando las monedas para la Coca-Cola de litro. El pasillo termina en una ventana oscura, tapiada, y a un costado hay una puerta que está un poco abierta o un poco cerrada. Hay tres fotos en la pared. Un hombre mirando una ventana, primera foto. Segunda foto, una ventana, y la tercera foto, una niña sin expresión. Ya son las 3 de la tarde. No lo hemos puesto ni de acuerdo, ¿no? Funciona también otra cosa, ¿no? ¿Qué funciona aquí? Hay otra cosa que es curioso, porque aquí entró otra dramaturgia, que es la dramaturgia de la dirección. Una acción que tú me señalabas, que era que se fuera acercando. Sin embargo, ¿quién se acercaba en el discurso? Él, porque él viene viajando. Y ella, ¿qué está describiendo? Una casa. Una casa, que es algo estacionario, que es algo fijo, que es lo que se está moviendo. O sea, igual uno podría, claro, cuando componemos hay conciencia de eso. Hay conciencia que está funcionando como aleatoriamente, ¿no? Pero igual, uno ahora puede reordenar eso. Y uno puede decir entonces que vamos a construir el discurso, tal vez sacamos a la actriz, porque es una acción, y ponemos una casa gigante. Daniel Silva. ¿Cuál es tu otro apellido? ¿Escobar? Ahí está la foto. Sí, un aplauso. Camila Martínez. Gracias. ¡Bravo! Mauricio. ¿Cuál es tu apellido?